De Inaco, de la vieja escuela, que maneja un viaje bajo americano, ¿no? De la vieja escuela, de más o menos 35 vatios por canal, y una compactera Q-Face DD75B corta, una edición limitada, un sonido muy audiófilo. Ahí lo tenemos. La máquina tiene 16 conversores, una bestia. Bueno, ahí la tenemos medio escondidita. Y la famosa pantalla de electrostáticos Quad, la más famosa de la historia, hecha por Peter Walker de Quad, de la firma Quad. Bueno, vamos a pasar a escuchar todo tipo de música. Lo había escuchado en otra oportunidad, pero no lo notaba abajo en otras pantallas, que tenía un amigo. En este caso sí le noto un bajo muy lindo. Realmente muy agradable. Bueno, no es para esto. Escuchen la transparencia del bajo, ¿no? Maravilla, es que había escuchado, no tenían bajo. Esto tiene un bajo hermoso. Sonido encantador. Apreciar mucha transparencia, la gran salida. Estamos con un equipo del año 68, no tengo ninguna. Chino Great. El Inaco. Compré Germanio, ¿no? Que tiene es brutal debido a su manejo de alta corriente. Maravilla,
bajo que tiene hermoso. Sonido maravilloso. La verdad que un sonido espectacular. Acá las tenemos, se las voy a mostrar. Acá tenemos, ven cómo viene la pantalla, ¿eh? Está tan impecable estado. De fines de los 50. Y bueno, estas son un poco las joyas de que nos dejó la historia del audio. Impecables, realmente inglesas, la mejor de la escuela inglesa. Bueno, acá tenemos el CD player Acouphase, uno de los mejores de la historia. Y bueno, probando un poquito de música con amigos, último tema antes de irme a dormir. Y bueno, probando los mejores baffles de la historia. Hoy nos toca el famoso Quad SL57 electrostático. Vamos a poner un CD que me robó mi amigo Alejandro Massey, que le mandamos saludos. Vamos a ver si... lo usamos mucho de prueba. Sí, está bastante rayado. Somewhere there's music. How faint the tune.
somewhere there's heaven. How high the moon. ADCL57, primera serie, CD player DD75 de corte, audiófilo, tope de línea, Acuface y un humilde Dynaco. Muy buena configuración, audiófilo, pre-germanio. CD dado por Masei Music, un nuevo saludo.
hasta luego.